Serás, Señor, o destino que te estava reservado desde o teu primeiro dia. Faço o teu coração sofrendo da solidão na dor que não me alivia. Que en primer lugar exprese mi satisfacción profunda por estar aquí un año más, que no es un año cualquiera. Han pasado unos meses muy duros, muy difíciles para todos. Es verdad que aquí estuvimos el año pasado, volvemos este en un horizonte, con un horizonte diferente, gracias a un proceso de vacunación que está funcionando y, por tanto, con una esperanza grande de volver a la normalidad pronto, ¿no? Pero creo que debo empezar reconociendo el mérito, el trabajo, la perseverancia, la convicción del mundo de la cultura por hacerla segura, ¿no? Aquello que empezó siendo una palabra, una expresión de deseo, en estos meses se ha convertido en una realidad. Y pensamos juntos con el sector cultural, en todos los ámbitos, que la cultura debía ser segura porque la cultura es necesaria. Creo que también estos meses nos ha permitido a todos saber cómo la necesitamos, cómo forma parte de la condición humana, de los derechos básicos de los ciudadanos. Nos ha ayudado a transitar estos meses, nos ha consolado en los peores momentos, nos ha acompañado, ¿no? Y me parece que esa enseñanza también es importante para lo que viene por delante, que es mucho más positivo y que tiene que ver con el trabajo de todos para reforzarla y convertirla en lo que debe ser un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho de nuestro país. En segundo lugar, permítanme que, aunque se ha hecho ya la laudatio de Julieta Serrano, que haga un reconocimiento también personal de su trabajo y de su obra y de su persona, ¿no? Pensaba cuando escuchaba a Paco antes en la laudatio y a Nuria Esper, a nuestra gran dama de la escena, también tenemos aquí a dos grandes damas de la escena, tenemos aquí a José Luis Gómez, tenemos aquí a Vicente Molino Foix, tenemos a grandes maestros de este mundo de la cultura. Pensaba en un, discúlpenme la pedantería, pero pensaba en un texto de Aristóteles, en este contexto yo creo que se puede citar Aristóteles, un texto de Aristóteles, el libro segundo de la retórica, cuando decía que hay dos tipos humanos incompatibles con la compasión y con la solidaridad. Decía los que tienen una excesiva opinión de sí mismos, es decir, aquellos que creen que sus éxitos se deben exclusivamente a sus méritos propios y, por tanto, las derrotas de los demás, los fracasos de los demás, consideran que todos son también merecidos y ahí se produce una brecha. Y aquellos, decía, que tienen demasiado miedo y, por tanto, no pueden empatizar con el otro que sufre. Cuando yo pensaba en Julieta Serrano, en su obra, en su trayectoria, en estos premios que le hemos dado todos en estos últimos tiempos y antes también, me ha permitido conocerla también personalmente. Y es verdad que, lo decía Paco, en ella hay una combinación de sencillez, por tanto, no hay una excesiva opinión de sí misma con todo lo que ha hecho, lo ha relatado perfectamente, con esa magnífica trayectoria, imposible de superar. Hay sencillez y luego hay valentía. Yo también pensaba, cuando se hablaba de ella como icono, ¿no?, de algunos papeles en algunos momentos de la historia que ahora, vistos con el tiempo, pues sorprenden, ¿no?, la valentía para hacer esos papeles, por supuesto, durante el final del franquismo, pero también esos maravillosos papeles con Pedro Almodóvar que los tenemos todos en la memoria, ¿no? Quiero decir que Julieta Serrano es un orgullo para todos nosotros. Hay un libro de Jean Daniel que se llama Los míos, ¿no?, que yo les recomiendo, es un libro de hace unos años, con prólogo de Milan Kundera. Yo creo que podemos decir con las personas que están aquí, con Nuria Esper, con Julieta Serrano, podemos hablar de los nuestros, que es algo que yo también quería subrayar aquí. Tenemos grandísimos actores, actrices, creadores,
directores, productores en este país que debemos cuidar, que debemos mimar y que ayudan a conformar la identidad de nuestro país. Por tanto, yo también quiero hacer ese reconocimiento de estas personas que son maestros como los nuestros, como quienes configuran esos valores que nos definen y que nos ayudan a ser un país como el que somos. Y luego quiero hacer una segunda reflexión sobre el festival, ¿no? Es verdad que, decía el director, es la cuna del teatro clásico, ha dicho, creo que expresa literalmente, es la reserva natural del siglo de oro. Y es verdad, pero yo diría que es natural, porque Almagro ya se ha convertido en el lugar natural, pero también creo que debemos subrayar, lo ha dicho él y lo hemos dicho todos, la importancia del el apoyo de las instituciones. Es natural, pero debe ser también sostenido y apoyado fuertemente por todos nosotros. Primero, por lo que representa este festival consolidado, Festival Internacional, 44 ediciones, que se dice pronto, es decir, es algo ya que forma parte del paisaje cultural de nuestro país, Festival Internacional. Y segundo, por lo que decía también, por lo que proyecta, ¿no? Decía también que el lema es Atrévete, ¿no? Yo estaba pensando también en lo que significa la importancia del teatro y de la cultura como espacio para el pensamiento crítico, no solo para el ocio, para el otium de los romanos, sino también para esa, digamos, necesidad que tenemos de pensar de forma crítica, para prevenir, ahora que podemos hablar de vacunas también, para el teatro como vacuna frente al dogmatismo, la sinrazón, la mentalidad de sociedad cerrada. Yo creo que estos espacios lo que nos hacen es abrir la mente y nos ayudar a todos a favorecer la convivencia, la colaboración, el encuentro, el diálogo. Por eso me gusta también que esté Portugal como país invitado de honor. Me parece que un país hermano que comparte muchas cosas, por supuesto historia, pero también valores, esa civilización humanizada de la que hablaba Fernando Pessoa, y estén las comunidades autónomas, ¿no? Me parece que todo eso conforma un todo maravilloso de este festival de teatro, de festival clásico de Almagro, que me honro en inaugurar de nuevo, otro año más, de compartir con ustedes, de hacerlo ya en una situación de pospandemia, con mucha más ilusión, pero también con el orgullo de haber resistido este año. Lo hemos hecho juntos. La cultura es necesaria, la cultura es un valor, yo digo siempre que es un derecho de los ciudadanos y es un derecho de los creadores, por eso vamos a trabajar y vamos a seguir fortaleciendo las estructuras y los derechos de los creadores y de los artistas, pero es marca España también, ¿no? Y es, por tanto, tiene un mérito enorme que debemos cuidar y proteger y mimar para proyectarnos también hacia el exterior. Nada más, simplemente quiero terminar con una celebración de que estemos aquí juntos, con un reconocimiento de nuevo a Julieta Serrano, a su obra, a su persona. Gracias, gracias y gracias. Y Nuria, gracias por todo. Gracias a todos. Empieza el Festival de Almagro, disfrutemos y soñemos. Muchas gracias. El patronato de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro otorga de forma unánime el Premio Corral de Comedias en su 21ª edición a la actriz Julieta Serrano por su inmensa aportación al cine, la televisión y el teatro y por sus décadas de defensa de los clásicos aquí en Almagro. Pero es que me encuentro absolutamente en la nada, ¿no? Porque, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir? Cuando de pronto todo lo que han dicho de mí me resuena de algún modo como un sueño, no sé, que no es real,
que no puede ser real, que yo no he trabajado tanto, que no soy tan importante, que yo había pensado decir una cosita, pero es que ante todo lo que han dicho, a lo que ha dicho Paco, Nuria, el señor ministro, quiero decir todos, pues me encuentro en que solo puedo decir algo, como decía aquel arquitecto, que menos es más, pues entonces solo puedo decir que estoy profundamente agradecida.